Así luce la estructura que será la sede de las actividades taurinas durante la Expo Pérez Zeledón 2023. Este miércoles 1 de marzo se trabajaba en los últimos detalles para tener todo listo para reunir a los amantes de la fiesta brava. Ya estamos a prácticamente 15 días de iniciar la feria, el redondel va muy bien, en realidad es un trabajo muy grande que se hace para que este redondel también... El público, la comunidad de Pérez Zeledón tiene que saber que hay una inversión bastante importante de 15 millones en este redondel para poder darles a la Expo, darle a la Expo algo tan importante como son los eventos que se van a llevar a cabo en el redondel de la Expo PZ 2023. Para el 18 de marzo está programada la primera corrida de toros con la ganadería de Jorge Chinchilla. Así es, tendremos ganadería Chinchilla, ganadería 3X, Blake Víquez también, en unos eventos para toda la familia aquí en Pérez Zeledón. Como le decía, la comisión está trabajando súper fuerte para que le demos a todo el público en general, digamos, desde los más pequeños hasta los más grandes de las casas, les demos opciones de disfrutar. Repetimos, ¿verdad? La inversión de este redondel, nos encontramos con un... campo ferial sin electricidad y por ahí van más o menos 30 millones en inversión, pero en fin, todo es para que el público de Pérez Zeledón, comunidades aledañas y de todo el país pueda venir a visitarnos y llevarse la mejor experiencia aquí en Expo PZ 2023. Durante todos los días de fiesta habrá una serie de actividades para toda la familia. Tendremos caballos trotadores, una competencia de caballos trotadores, tendremos también una exhibición de caballos, rodeo criollo, rodeo también americano, para que todos vengan a disfrutar de esas actividades tan importantes en el redondel. Aquí también vamos a llevar a cabo la actividad de los niños, ¿verdad? Muy importante. Y bueno, hay de todo. Tenemos festival ranchero, tenemos conciertos nacionales e internacionales. Durante la semana tendremos muchas actividades para que la familia venga a disfrutar entre semana, porque también no solo se queda lo fuerte del fin de semana, sino que también hemos distribuido de manera que todos los días hayan actividades importantes en la feria. La Expo Pérez Zeledón 2023 comienza el 16 de marzo en el campo de exposiciones en Daniel Flores. El jueves 16 hasta el martes 28 de marzo estamos con una chinga el lunes 27 de marzo y la rechinga el martes 28 de marzo. Esta edición 2023 está a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral de La Angostura.